Esta noche nos encontramos por parte de este programa que vamos a iniciar, que se llama Barra Libre, y que más con grandes invitados que tenemos, Persa, Raven, y ahora con de que nos encuentra también nuestro compañero Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos desde el cuadrilátero con grandes invitados, como ya lo mencionas. Así que saber un poco de sus vidas, cómo les ha ido, a lo que se dedican, todo en base a su vida, así de que vamos empezando. Oye, claro que sí, y qué más, ¿no? Que nos encontramos en este gran, increíble lugar donde hay cosas de lucha libre, máscaras, más que nada, y también vemos carteles y todo lo demás, ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten en este lugar? Antes que empieces. Adelante, adelante. Aquí le hace falta algo, ¿no? Como a ver, ¿qué pasa? Cuéntanos. ¿No ven como que les hace falta algo aquí? Ay, algo que... Hace falta algo de nosotros, sí, chingados. ¿No? Unas tres tapas de, no sé, de Persa, de Raven. Conde. Por ahí, ¿no? Conde. Humildemente. Sí, no, mira, la verdad para nosotros es un gusto estar aquí contigo otra vez nuevamente. La verdad este es un espacio que nos sentimos en familia también. Un lugar que amamos porque lugar que sea de lucha libre es para nosotros un gozo y un placer, así que lo que usted pregunte, mi niño, aquí estamos para vamos. Oye, ahora vemos que ustedes son los tres luchadores que han pasado por una generación, ¿no? Una generación por una Valquiria y todos ustedes que han estado aquí. ¿Qué representa para ustedes ahora que están en la lucha libre aquí en Guadalajara y que están buscando cada quien por su lado, ¿no? En el lado independiente o también estando llegando a la Arena México. Bueno, échale. Pues la verdad es un poco difícil, pero cuando se viene de una buena escuela, como lo venimos nosotros, la verdad no es por presunción, pero sí nos ha abierto muchas puertas y lugar a donde llegamos, pues hemos dado un buen, la verdad es un buen espectáculo y pues nos ha ido muy bien hasta ahorita, gracias a Dios, nada más que ahorita por lo que sé, lo de la pandemia, pues horrible, hemos estado horrible. Bien parados, año parados, un año cerrado la Coliseo. Fíjate que es una lástima, ¿no? Que tú tus proyectos que tienes ya planeados, se puede decir, en un ratito se van. Esto nos ha enseñado que a lo mejor hoy estamos, mañana no, pero hay que estar firmes. Yo creo que quien sabe labrar el camino ahorita en pandemia, quien se esfuerza, le vendrá su recompensa muy pronto, ¿no? Y lo que tú dices, pues sí, la verdad, contar con la mejor escuela, que es la Tapatía, con el profesor Daniel López, el Satánico, y el chingón, el último dragoncito. Es todo, la verdad, para nosotros es un gusto llegar también a entrenar en la Arena México, llegar a pisar la Arena Coliseo de Guadalajara aquí, que hace un año exactamente, ¿no? Estamos luchando. Luchando otra vez ahí. Esperamos que esto se abra muy pronto para poder volver a luchar donde sea, ¿no? Porque es vitamina para uno. Y pues que se espera muy pronto otra vez regresar a la actividad. Siempre hemos estado entrenando los tres, cada uno por su lado, no hemos parado. Eso sí, eso siempre ha sido un sello de nosotros, el seguirse preparando. Pues, ¿qué te puedo decir? No, ya en cuanto a la pregunta, pues creo que todos tenemos la misma meta, ¿no? Llegar. Ya depende de cada uno cómo llegue, ¿no? Creo que cada quien tiene su propio camino, pero el chiste es tener la misma meta y creo que es lo que tenemos nosotros, ¿no? El llegar a la Arena México, estar en un viernes espectacular, en una lucha estrella, y no nada más un día, dos, tres, no, estar ahí constantemente, cada viernes, y pues ahora sí que yo creo que no ha de tardar esto, no tarda mucho, nosotros siempre le hemos echado todas las ganas para llegar a donde queremos, meta que nos ponemos, meta que cumplimos, porque debutamos en la Coliseo, yo creo que era algo que a lo mejor nadie esperaba o lo veíamos muy lejos, y creo que todos nosotros pues lo hemos hecho, tanto Persa, Conde, Odysseus, Valquiria, su servidor, y ahora sí que generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Y tú sabes que luchar en la arena Coliseo no es cualquier cosa, o sea, la verdad, pues es el sueño de muchos, me incluyo en ellos, y la verdad, pues, cuando lo hicimos fue, híjole, como algo muy mágico. Sí, fíjate que es un sentimiento, te voy a decir, mágico, sí. Porque tú de estar atrás esperando tu salida, llegas, sales y ves todo bien y dices, ay, en la madre, sí, en lo que me metí. No te miento, hay veces que salimos y yo le digo no, mejor no hay que salir. No, ya métete, ya métete. Pero adelante. Todos los martes nos quedamos después de entrenar a la función de los martes. Y pues siempre nos quedamos ahí en las gradas viendo la lucha y ay, cuando luchemos. Y cuando se nos dio, pues sí era chingón estar en la pasarela y voltear hacia donde nosotros siempre nos sentábamos, está padre eso. Está muy padre, ¿no? Te transportas unos años atrás, dices, ay, yo corría arriba, ¿no? Yo me quedaba a ver la lucha y ahora me tocó pisar aquí, me tocó
me tocó estar aquí luchando, pues es una magia increíble. Eso es algo que no te podemos explicar. Así de fácil y sencillo. Oye, vemos que la Arena Cruz de Guadalajara tiene una porra, ¿no? Que a todos les da una bienvenida y créeme que cuando yo entro, ¡ay! Hasta me da así como de ¡ay, miedito! Fíjate, que es una porra. Una porra para lo que estamos, está Javier, el güero, los dos, miren. Y un servidor que ahí estamos cada martes. Al que pase, ¿no? O sea, nos vamos a divertir. Pero yo creo y estoy seguro de que la lucha que nos atrape a nosotros y que nos llame la atención, la vemos, ¿no? Cuando su servidor está arriba del ring, no te miento, todos estamos al 100% arriba del ring. Y los que nos estaban viendo de nuestros amigos que nos han ido a ver, también han estado al pie del cañón viéndonos, ¿no? Se les ve horas y serios porque no quieren ver el accionar de uno, ¿no? Porque a veces después vienen la carrilla, ¡ay, ya te ganó ese pendejo!, ¿no? O X cosa. Pero es algo muy bello, ¿no? Que después tus amigos te digan, ah, me da orgullo lo que haces, me da orgullo lo que eres, y te echen una patadita de la suerte, ¿no? Porque esto no es fácil, no es fácil. Como te lo hemos dicho, le hemos batallado muchísimo, simplemente con el hecho de ser alumnos de la Arena Coliseo de Guadalajara y del profesor Daniel López, pues es, ya traes una insignia de la escuela, del maestro y de la empresa, porque tienes que rendir a donde quiera que vayas, pues este viene de tal, tal, tal y tal, tiene que saber luchar, ahora sí, con perdón de la palabra, pero tiene que saber luchar a juego, y es lo que a veces pesa, pero con gusto lo llevamos el peso en la espalda. Oye, antes de debutar, hay un bautizo, ¿quién fue? Ahora sí que ¿quién los bautizó? Porque los bautizan y muy bien, me he dado cuenta. No, a mí me fue fatal, no manches. Cuente. Yo soy un poco güero del pecho, me abrieron todo, o sea, de plano me lo abrieron, o sea, me lo abrieron al grado de que estuve sangrando, pues imagínate, fueron 15 y las manos más pesadas de la coli, imagínate cómo me fue, sí. Y no me toco en los ojos, ¿verdad? Porque si no, ¡ay, papaya de Celaya! Ahorita le damos su bautizo a nosotros, ¿cómo no? Vamos a darle su bautizo a los de Celecom, ¿cómo no? ¿Sí o no? Nosotros de ellos. Oye, pero los de atrás dicen que sí, los de los camarógrafos y todo lo demás, pero también a todos en general. Todos, ¿no? ¡Qué chiste! ¿Cómo no? No, fíjate que las primeras veces que nosotros luchamos en una arena ahí, se llama el Centauro, y sí nos bautizaron con, ¿qué fueron? Con una vez, pero fueron como 10 raquetazos también, ¿no? Pero no, pues, bárbaro, ¿no? O sea, siempre te quedas, dices, ay, güey, así me voy a subir a luchar, pero es algo necesario y es, uno va empezando, ¿no? Es como quien dice, es el abrirse el camino, porque tienes que empezar así. Sí, pues, bueno, así lo hemos visto nosotros y creo que siempre ha sido generación tras generación, que es la patadita de la buena suerte, ¿no? Ya depende del bautizo, creo que va variando, unos son conocidos, otros no, la forma de bautizar me refiero. Entonces, pues sí, fíjate que a nosotros en el debut como tal no nos tocó, en la Arena Coliseo no nos tocó, pero nos tocó después, porque es algo que no deja de trascender. Entonces, la verdad, el dolor como quiera, ¿no? Se aguanta y a uno le gustan los chingadazos. Entonces, como de pégame, pero no me dejes, no hay pedo. Exactamente. Entonces, pues, es como un placer a veces hasta para uno que recibir golpes, ya sea abajo o arriba, que, no sé, a veces hasta llega al grado que no te duele, más bien te da risa el golpe. Pero, pues, creo que sí, ya a todos les ha pasado. Sí, exactamente. Oye, ¿qué opina la familia? ¿Qué opina la familia que sean luchadores? Creo que siempre las mujeres dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que seas luchador, no quiero que te subas un ring. Es más, no quiero ir a ver una de tus luchas porque la verdad me va a dar mucho dolor o ese tipo de cosas. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Fíjate, mamá, novia, esposa, lo que sea. Fíjate que en los 3 años que llevamos luchando, mi familia nomás me ha ido a ver 2 veces. ¿Dos veces? 2 veces. Y ha sido aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Por qué? Por razones personales, ¿no? Pero yo te voy a contar una anécdota así rápido. Yo la segunda vez que estuve luchando, yo estaba en lo mío. De repente volteó así y derecho así, yo tenía a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, ¿no? Y se les ve la cara de gusto, la cara de satisfacción, pero ya allá abajo te dicen, me da miedo. Me da miedo, ¿por qué? Porque todo lo que puede pasar, ¿no? Uno se puede lastimar hasta caminando en el ring. Es lo que la gente no sabe, la gente la ve de afuera y dice, ay, está fácil. Ay, cualquiera camina. No, señores, hay que saber pararse también arriba del ring. Pues hay que saber caminar. Fíjate que es muy, lo que dices, a mí también me pasó cuando yo debuté.
pues ya cuando estás arriba del ring no se escucha mucho de tanta gente, o sea, no sé si escuchas o ves, pero a mí también me pasó que lo primero que volteé eran mis papás, y digo, también, pues no me habían podido ir a ver porque ellos son de Guanajuato y pues no habíamos coincidido. ¿Un acento? ¿Perdón? Tienes un acento, me imagino, ¿no? Pues, ¿eres de Guanajuato? Yo soy de León. León. Yo soy de León. Pero no se me hace que tenga acento, ¿sí? Sí, güey. Es que es diferente, güey. Mira, cuéntanos rápido cómo te viniste para acá. ¿Cómo fue esa aventura de vámonos a la chingada? No, pues de un día para otro, pues yo ya tenía mi negocio y todo en León, pero pues siempre había querido la lucha y de un día para otro me vine a Guadalajara y pagué la mensualidad. Cuando yo llegué, ellos ya estaban un poco avanzados. Están correteados. Sí, pero me ayudó mucho porque como yo llegué en cero, me corretearon tanto que me metí a su grupo y pues bueno, nos debutaron. Éramos como 50. De 50 debutó a 6. ¿A 6? ¿A 5? ¿A 5, no? A 5. No, 6, sí, somos 6. Eran como 60, güey. Nada más debutaron a... Perdón, nada más esos, debutaron a... Fíjate que de esos 60 se agarraron 20. Sí. De esos 20 llegaron 5. Y de esos 5 quedamos nosotros. Aquí. No, 4, Valquiria, perdón. No te conté, pero... Aquí ya te conté, no te chingando. Nos quedamos 4. De ser una gama de 20, se fueron yendo. Y quedamos nosotros. Yo lo que les digo ya él en pláticas más personales a ellos... Que por algo nosotros quedamos, por algo, o sea, Dios creo que es muy sabio y sabe en qué situación poner a cada quien y por algo estamos nosotros tres aquí nada más. No, y de verdad no sabes las madrizas que nos ponía el profesor en los entrenamientos, de verdad nos hacía llorar. Todavía. Nos humillaba en pocas palabras, así güey. Sí, no. Ahí si no tenías un buen temple, a la primera semana salías corriendo, de verdad. No, sí, fíjate que, bueno, siempre que llegaba alguien, pagaba su derecho de piso, ¿no? ¿Por qué? Porque eran tantas las madrizas que el primer día de cualquier persona que entrara le daba calentura, no aguantaba los pies, iba a vomitar y al día siguiente no se paraba. Entonces ahí es donde se hacía la diferencia de un... Creo que a todos nos pasó que aunque anduviéramos madreados, cansados, porque la neta la primera semana es la más pesada, entonces te da todos los síntomas, pero es donde, te digo, él nos dice que ahí se ve lo bueno. Exacto. Y entonces, ¿qué es el luchador este? ¿Qué no, no, ¿qué pues, se ocuparía? ¿Qué se ocuparía? La verdad. Bueno, mira, un chingo de condición y que le eches muchas ganas. Muchas ganas. Mucho producto de gallina. Sí. Mucho entonces, de... la neta, es algo, no es un deporte a lo mejor que muchas personas piensan que no es difícil. Que la neta sí es muy pesado, es un deporte que te exige demasiado. Que a veces hasta nos aventábamos 4 horas, 5 horas de entrenamiento. Porque era un entrenamiento de lucha libre. Y después nosotros nos metíamos a un entrenamiento de olímpica, ya dependiendo de cada quien, ¿no? Si queríamos o si andábamos muy cansados o no, nos chingamos un Gatorade y con eso para aguantar otras 2 horas. Entonces, la neta, creo que ahí se ve el hambre de triunfo, ¿no? Entonces, la neta, es algo muy, muy chingón que te dijera la neta o que tu profesor te felicitara, te dijera que cómo podían aguantar tanto, ¿no? Porque creo que a todos nos llegó a decir, la neta... Mis respetos porque siempre eran 30 minutos de cardio, vueltas a la arena Coliseo, unas 15 y 2 de escalera subir y bajar. Diario, y eran esas en libre y luego eran esas en olímpica. Entonces, era, la verdad es mucha condición lo que se ocupa. Oigan, cuéntanos un poco de sus máscaras, el diseño, el nombre más que nada, ¿no? ¿De dónde salió la idea, la creatividad? Ok, bueno, mira, mi personaje antes era, no era este nombre, era, el nombre estaba basado en Odín. ¿Odín por qué? Porque mi nombre personal tiene significados de esa cultura griega, pero cultura hoy de esos dioses, ¿no? De dioses griegos. Entonces yo le pedí su opinión a mi profesor, cómo veía, qué me aconsejaba, qué le parecía el nombre. A lo que él pues me dijo, ¿sabes qué? La verdad ese nombre se me hace muy choteado, ya está muy usado, muy quemado, búscate otra cosa mejor, ¿no? Bueno, la gente que conoce de esos dioses sabe que Odín tenía 2 cuervos. Unos son sus oídos y otros son sus ojos. Entonces yo me basé en eso. Dije, bueno, si Odín no se puede, ¿por qué no? Cuervo no, porque ya igual sabemos que ya está ocupado. ¿Por qué no en inglés, no? Raven y no se escucha mal. Le propuse la idea, me dijo que sí, le enseñé el diseño. El diseño pues son 2 cuervos
que son estos dos cada uno. Ajá. Mira, este es, este vendría siendo el que son sus oídos, porque un cuervo de Odín es su oído y el otro son sus ojos. Por eso mismo uno está tapado y el otro está abierto. Entonces ya los colores están basados en mi gusto personal. El rojo, negro y blanco son mis preferidos. Entonces, como han visto en presentaciones... Que, ah, claro, de corazón, como debe de. Eso es todo. Entonces, esos son los colores principales. No, ¿qué pasaba con el América? No, los colores. Vámonos, ya, no. Se acabó. No, sí, no, entonces son esos. Y creo que ahí yo he tratado de variar entre esos colores para que la gente me conozca. Ya han visto la presentación roja con negro y plata. Que en este caso es plata porque pues, el blanco no le asienta, digamos que muy bien, o luce más el plata. Este que es negro con rojo y plata, y otro que es plateado con rojo y negro. Entonces ese ya es personal y ya, digámosle que la gente ya lo tiene un poco ubicado, ¿no? Es nada más que se lo graben y ahora sí ya empezar a hacer más variantes, más bonitas, otros colores, nuevos diseños, modificaciones, este... En su momento, ¿por qué no se podría dar mezclar máscaras con mis compañeros de generación? Y pues en sí ese es el personaje mío. Ahora sí que el masoquista. Pues pues a mí nada más se me ocurrió, carnal. A mí la verdad no fue como una historia, o sea, no le pensé mucho. Se me ocurrió, se la planteé a mi profe, a mis seres queridos, les gustó. Armé el diseño entre yo, mi profesor y mi novia. Ahora sí que mi diseño, los únicos significados que tienen, pues viene siendo la serpiente, que es son tatuajes que tiene mi novia y pues la verdad siento que... ¿Y todos volvían con ella? Siento que... No, no sabía. Y es que la todo tiene que ver con ella. No, pero la serpiente es por ella, más que nada es el único significado que tengo y lo demás es por puro gusto propio. Fíjate que el nombre de persa nace... Precisamente yo estudiaba mi carrera y un profesor me vende un mapa. Me vende un mapa, yo lo pego en la pared de mi casa y una semana antes me pide el nombre para debutar. Yo, madre, ¿da qué? ¿Cuál? Y lo veo y dice, persa. Dije, ese. El diseño, al igual que la verdad, no tiene nada de significado. Yo lo que quería era hacer algo ya rápido para subirme a luchar. Era eso. Eso más es más, nada, más eso, ¿no? Presión, yo, ¿no? Como que quise, vamos, quise hacer algo sencillo para que se vea un poco más elegante, pero sí, también el pelo suelto ya, pues eso ya es cuestión personal, ya es rebeldía de uno, ¿no? Pero más que nada persa nace así, ¿no? De un chispazo. Oye, vemos que tienen un maestro como es el Daniel López, el satánico, y creo que es una de las personas más estrictas sobre maestros de lucha libre en la arena. ¿Alguna vez lo hicieron enojar o algo por el estilo? Fíjate, ¿por dónde empezamos? 24-7. Fíjate, o sea, mis respetos para el profe, ¿no? Creo que... Está bien. La verdad que pues por algo es el señor quien es. Y a cada elemento le exige tanto como él pueda dar. Sí. Si él a un elemento no le ve nada, no le va a decir nada. Es lo que a muchos, hola, ahí por ahí andan unos. Y ellos no me van a dejar mentir que a nosotros nos tachaban de consentidos, de que le chupábamos ya saben qué, la bota. Y de ahí no nos bajaban, siendo que nosotros día con día estábamos entrenando y nos exigíamos. Sí. Nos exigíamos. Y el profesor hace de un lado a quien no lo quiere escuchar. Quien lo quiere escuchar y quiere tomar sus consejos, adelante, y es el que se va superando. Es un profesor demasiado estricto, demasiado dinámico, y pues por algo es quien fue, ¿no? Hay que saber diferenciar también una cosa que yo quiero decir, que para llegar a los lugares que tú quieres llegar, tienes que acercarte a la persona que ya llegó. Sí hay profesores que te pueden dar un empujón, dar eso, pero creo que hay personas que te enseñan a creerte luchador, a ser luchador, a parecer luchador y sobre todo a confiar en uno mismo, que es lo que el profesor... Mira, el profesor nos enseñó cómo abrocharnos las botas, cómo abrocharnos la máscara, no poner la máscara en el piso, sacar tu ropa y arriba tu máscara. O sea, nos enseñó cada cosa que está. Pero nos enseñó tanto respecto a la lucha. Fíjate, como menciona aquí Persa, no nos bajaban un dedo que de consentidos. A mí me decían que era su consentido, que la fregada. Si supieras cómo me traía. Fíjate que esa es otra historia. No te atreves. Te atreviste para que nos vuelvan a invitar. A la segunda parte, güey. Yo le voy a decir, hay algo que sí le quiero reconocer a él y no es porque esté aquí.
que cuando alguien tiene ganas de ser alguien, ahí se ve. Porque yo en su lugar, yo no sé qué hubiera hecho. ¿Qué hubiera hecho, la verdad? Porque eran unas regañadas que yo me quedaba. Ay, pude la chingada. Yo hasta yo me escondí. No, no me voy a tocar a mí también, ¿verdad? Pero creo que a todos nos pasó también accidentes dentro del entrenamiento. A mí unos calambres bárbaros. Porque de repente estar bien te caías y ya no podías seguir entrenando. Los calambres se cansan. Sí, pero era, fíjate que, bueno, en ese caso los calambres eran por lo mismo del desgaste que tenía uno por entrenar tanto tiempo. Y eran 10, 15 minutos, ¿no? En lo que se le relajaba, un masajito, vámonos otra vez para arriba. Exactamente. Porque, pues es lo que él nos exigía, ¿no? El echarle ganas y no dejar. Porque, fíjate que no parábamos, eran 2 horas y media que no se paraba. Te parabas 30 segundos, un minuto a tomar agua. Y órale, otra vez a darle duro, porque no era tratar de aprovechar todo ese tiempo, que la verdad eran 2 horas y media, que tú dices, es un chingo, pero es tiempo que se pasaba rápido, que no podías desaprovechar para seguir avanzando, porque si no te quedabas atrás. Fíjate. Y no era el chiste. Fíjate, y algo que es muy diferente, en otros lugares entrenas con todos los que van pasando, no vos pasas con uno, pasas con el otro. Acá era, por ejemplo, él y yo, 2 horas y media, sin parar. Por parejas así, ya después te iba cambiando. Pero era 2 horas y media tú con tu pareja. O sea, si no tienes tiempo de agarrar aire, de decir, no, era seguido. Y era algo que pues, nos hizo tener una condición física bárbara, que todavía lo conservamos. No, pues si parabas, te sacaba. Parabas, sí, no había de otro. O sea, si parabas, te sacaba. Si llegabas 5 minutos tarde, te dejaba encerrado y ya no te dejaba pasar. Ah, y acababa. Pero te tenías que quedar las 2 horas y media del entrenamiento afuera para entrenar amateur, que era a las 4:30. O sea, si llegabas tarde, era esperarte, pero no entrenar hasta las 4:30. Pues es una disciplina que se tiene que tener. Sí, era muy estricto. Porque él nos decía algo muy, muy, muy de él y muy que siempre lo ha hecho, ¿no? Que hay que respetar a los demás, ¿no? Tanto aquí como en México nos platicó experiencias que había gente que venía, que hacía 3 horas de camino, 2 horas de camino. Y uno que vivía cerca llegaba 5 minutos tarde, no te dejaba pasar. ¿Por qué? Porque la persona que vive lejos se tomó el tiempo para llegar a la hora que debía. Entonces, si eran veces que la verdad llegabas 5 o 10 minutos tarde, X o Y razón, no te dejaba pasar. Te esperabas ahí y creo que es donde uno veía, decía, bueno, la cagué, ya no voy a poder entrenar. No importa, me quedo al otro entrenamiento, aquí me espero y a echarle ganas, porque no era nada más el que te esperabas afuera, era el pasar, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué llegó tarde? O te ponía una regañada, porque a todos nos llegó a regañar, hasta a veces porque nos tardábamos en cambiarnos para empezar a entrenar. Entonces, fíjate que, ¿qué tan exigente es para que te regañe por eso? Porque teníamos una compañera que a veces, ponle tú, ya estaba ella lista desde antes de entrar, o llegaba y nada más se ponía 2-3 cositas y era la primera. Y nosotros a veces 5 o 10 minutos y ya salía a gritar, ya salía de su escritorio gritando, jóvenes, ¿qué pasó? A ver, ya está ella corriendo porque ustedes no. Bueno, entonces, ¿qué decía uno? Chingada madre, no, pues le voy a echar más ganas para que ya no me diga nada y para ponerme al pedo y para tener la disciplina. Porque fíjate, es más que nada eso. Que yo sí. Yo desde que, y esto no es mentira, yo me iba quitando los zapatos y me vendaba los pies desde que entraba a la arena. Desde que abría la puertita ya me los iba quitando, ya me iba todo, para en cuanto abriera ya, órale. Sí, pues no me daba chance. Ya no preparabas de antes, sí, ¿verdad? Sí, precavido. Sí. Estaba, algo claro. También en la Arena México, cuando entrenamos con el profesor Último Dragoncito también, ¿no? Igual. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? Yo, en lo personal, en lo que estuve allá, yo no le falté un entrenamiento. Siempre fui. Pero a los que faltaba sí era de, oye, le hablo, ¿por qué no vino, señor? O si quiere algo, tienes que tener disciplina, tienes que ser recto en lo que quieres, ¿no? Porque si es lo que quieres, pues, perdón de la repetición de las palabras, pero, y no lo haces. Estás moldeando y, ¿no? Exactamente, o sea, es ilógico que hay que luchar por lo que uno va a lograr. Exactamente. ¿Qué tal si vamos a un corte y les tengo propuesto algo? Un juego por parte de nuestro compañero Johnny Martínez, donde los va a poner a prueba a cada uno de ustedes. ¿Y qué más? Sí, y regresamos también. ¿Qué es lo que sucedió en la Ciudad de México cuando se fueron ustedes para allá? Una gran anécdota, ¿no? Vámonos a un corte y te regresamos. Ya regresamos. Uno.